Empezaron como el coro de Triana hasta convertirse en uno de los grupos andaluces más populares. Nos vamos de ruta con Siempre Así y en especial con Rafa en Marcha. Hace más de 20 años ya, esta gira que hemos alargado porque hay mucha demanda y todavía hay muchos sitios donde no hemos tocado y hemos presentado este espectáculo y nos lo están pidiendo, pues nos está llevando por las principales ciudades de España y los principales escenarios de España y está siendo una de las giras más bonitas de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo extensa, ¿no? Porque los 20 años los cumplimos en 2012-2013, o sea que ya estamos en 2014 y seguimos aquí, ¿no? Bueno, pues nosotros pertenecíamos a un coro con mucha tradición en Sevilla que se llama el Coro de Triana y bueno, y allí pues empezábamos a cantar, empezamos a grabar discos con el coro y una vez que terminó esa época pues seguíamos cantando y seguíamos viéndonos fines de semana y bueno, pues les propuse, era la Expo 92 y le propuse grabar un disco de recuerdo entre nosotros eso y bueno, ese disco pues, tuvo una repercusión que no esperábamos y a partir de ahí pues nos ha llevado hasta aquí, ¿no? La canción Siempre Así, bueno, Roberto, que pertenecía al grupo, pues un compositor estupendo, maravilloso y él hizo una canción un poco que expresaba el espíritu del disco, expresaba el espíritu del grupo, porque realmente eso sí que lo teníamos claro, ¿no? Que pasara lo que pasara, pues queríamos que nuestra música, nuestra amistad, nuestros valores, digamos, permanecieran siempre así. Bastante, ¿no? Hay una versión que hicimos del My Way, de A Mi Manera, que de Frank Sinatra, pues le hicimos a ritmo de nuestra tierra, por rumba y eso, y esa canción pues una de las que más ha gustado, al igual que Si los hombres han llegado hasta la luna, Siempre Así, sí, Para volver a volver, son canciones a lo mejor que se cantaron en una época, composiciones maravillosas de grandes artistas como Manuel Alejandro, José Manuel Soto, gente que nos emociona muchísimo y que nosotros lo que hacemos es llevarla a nuestro terreno. ¿Cada vez que...? Bueno, sí, la primera vez estábamos mucho más nerviosos, lo que pasa es que es verdad que siempre antes de subir pues tienes algo en el estómago que te pone nervioso, que estás expectante a ver cómo es el público, en fin. Y además eso debe seguir así. Y eso es lo mejor que tiene Siempre Así, que es para todos los públicos. Y bueno, y eso es un aliciente que tenemos porque. Y no fácil, ¿no? Porque plantear un repertorio para que le guste a todo el mundo. Pero lo hacemos con mucha naturalidad y así funciona. Seguir disfrutando de la música, esta es nuestra profesión, nuestros hijos comen de la música y mientras que haya ilusión y público que nos reciba y que necesite de nuestra música para sus vidas, pues aquí estaremos. Bueno, en Facebook tenemos, no sé si son 90.000 seguidores y en Twitter, la verdad que estamos muy, muy al día y bueno, y son instrumentos muy, muy operativos, ¿no? Para los artistas y para el espectáculo. Pues mira, nos podéis encontrar en nuestra página web, en siempreasi.com, www.siempreasi.com. Y en Facebook pues tenemos una página también de Siempre Así, en Twitter también, Rafa al Marcha, y cada uno tiene su cuenta, cada uno de los miembros, Rafa, Paola, Sandra, Maite, Nacho, Ángel, Rocío, todo, cada uno tiene su cuenta y ahí nos podéis encontrar y podéis, bueno, contactar con nosotros y además que contestamos. Hola, soy Rafa al Marcha del grupo Siempre Así y esto es De Ruta.